Bienvenidos de nuevo al canal, yo soy Mike y estamos de vuelta en Clash Royale. Sé que he estado unos días ausente, pero bueno, el final de curso es lo que tiene y ahora sí que sí, ¿qué os traigo hoy? Pues como ya sabéis, hace unos días salió el nuevo desafío que se llama Terreno de Curación. Toda la arena, incluido las torres, se cura constantemente, se podía hacer un mazo en el cual no podía haber estructuras y... es un desafío sin derrotas, tenías que llegar, si no me equivoco, son 10, sí, 10 victorias para ganar. Y hoy os traigo, si no el mejor mazo, uno de los mejores mazos, o sea, uno, el que creo yo que puede ser uno de los mejores mazos. Por supuesto, lo he ideado yo, he ido probando y he cogido ideas de aquí y de allá. Vale, y os comento, como podéis ver aquí es un mazo de Golem de Elixir con curandera. Lo siento mucho, pero es que va bastante bien, sí, y diréis, pero si ya se está curando todo. Bueno, pues hacedme caso que se cure todo, aún más, viene muy bien. Así que sí, Golem de Elixir, para ataquear, vaya, curandera, para curarlo todo, por supuesto. Luego, mago y dragón eléctrico un poco para hacer daño de área. Bueno, el dragón eléctrico no hace daño de área en sí, pero con el tornado estas cartas van bastante bien. ¿Qué más? Los bárbaros de élite, pues un poco para tener fuerza bruta y para limpiar. Espíritu sanador, obviamente, para sanar aún más y para ciclar. Hacedme caso que es buena idea, es buen truco. Y la rabia, bueno, la furia para que todo vaya... para que todo vaya más fluido, para que todo vaya más como si fuera mantequilla, ¿no? Y ahora sí que sí, vamos a ver qué tal se nos da. Vale, buena suerte, amigo cowboy. Vale, eso es otra. El elixir está en por 3, que esto no os lo había comentado. Y de verdad que es muy fuerte lo de que las torres se curen también. Esto sí que no me lo esperaba, porque hombre, si no te dejan usar estructuras, lo normal es que obviamente las torres tampoco se curen, porque son estructuras, vaya. Vale, así que sí me voy a concentrar un poquito. Lanzarrocas con espejo. Ojito, porque el lanzarrocas puede ser una carta que nos fastidia bastante, ¿eh? Voy a bajar un poquito el volumen. Vale, ahí está. Vamos a preparar un poquito la defensa. Vale, ojito por ahí. Vale, nos tira aquí un buen tornado. Tornado con espejo, de hecho. Vale, yo creo que después de este push, después de librarnos de este push, vamos a empezar ya con lo que viene siendo el plan. Bueno, si la lanzafuego esa nos deja. Vale, vale, parece ser que va a intentar que sobreviva por todos los medios posibles. Vale, ahora sí que sí. Golem de elixir. Maguito. Vamos a tirar aquí un tornado. Sé que no le doy ni a la torre, pero bueno, no pasa nada. Un poquito de furia. Que el mago haga su trabajo. Ojo, ojo, ojo el lanzarrocas este. Vale, perfecto, ya está. Es torre. Vale, vamos a desearle una buena suerte. Es que claro, encima todo va más rápido. Porque lo dicho, es elixir por 3. No entiendo la decisión de que sea todo elixir por 3, pero bueno. Ay, 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 espera, que se me ha ido. Se me ha ido el espíritu, lo tendría que haber tirado un poco más adelante. Vale. A ver si esa bruja madre es capaz de morir. Perfecto, y ahora sí que sí, otra vez, desde atrás. Venga. A ir pasivos. Bueno, vamos a traerlo todo esto porque de verdad qué pesada es la lanzafuegos. Y ahora sí que sí, golem de elixir, curandera, otro dragoncito eléctrico, espíritu sanador, el cual va a morir por el lanzarrocas, rabia. Venga, un tornadito para traerla, a traerlo todo. No mueren los esqueletos, no pasa nada, el mago se encarga perfectamente. Ahí hay mucha cosa, vamos a soltar la artillería pesada, bárbaros de élite. Tiramos la torre, parece que el resto del rival no puede hacer absolutamente nada. Y ahora sí que sí, esto es buena partida. Y como habéis visto, la clave es un poco mantener la calma, ir pasivos, usar los recursos de defensa desde atrás. ¿Que nos comemos un poquito de daño a la torre? No pasa nada, al fin y al cabo se van a curar. Y ahora sí que sí, vamos a la siguiente partida. Vale, buena suerte amiguito Rami. Y vamos a ver, vamos a ciclar un poquito. Sanadora. Vale. Vale, nos viene con pillos y con arqueritas. Cuando he visto las arqueritas he dicho, uy, ballesta. Pero no, no, porque luego ha soltado los pillos y ya ha dicho, ¿qué es esto? Vamos a ver. Vamos a tirar otra curandera aquí para tanquear un poquito. Y puede ser que pueda activarme la torre del rey. Unos barrolitos de élite por aquí. Y como ha tirado P.E.K.K.A, voy a permitirme el lujo de tirar por aquí un golem de elixir. Vale, obviamente pues hay que defender ese P.E.K.K.I.T.A. Esa P.E.K.K.I.T.A. Vale, ojito a nuestro mago, que puede sufrir bastante.
Vale, no me había dado ni cuenta, pero sí que habíamos logrado activar nuestra Torre del Rey, así que perfecto. Vale, vamos otra vez con ello. Golem de Elixir. Dragón eléctrico. Bárbaros de élite y ahora en cuanto pueda, furia. Vamos allá. Tornadito para traerlo todo y que el mago se encargue muy muy bien. Vale, esa bola de fuego es muy buena. Vale. Preparamos. Uy, 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 cuidado. Cuidado con ese piquita. Bueno, yo voy a atacar igualmente. Un poquito. Maguito otra vez. Vale, espiritillo sanador para distraerlo todo. Madre mía, el mago y el dragón eléctrico hacen una defensa impecable. Pero impecable, ¿eh? Vale, por allí estamos dañando un poquito más sus torres, que nunca viene mal. Vale, ahora vamos a mantener la calma porque hay mucha cosa del enemigo por aquí en pantalla. Y tenemos que defender. Mucha cosa que además... Vale, no pasa nada, ese barril de duendes no me preocupa. Ahí el mago se encarga, perfecto. Oye, ¿creéis que las tropas se curarán más rápido con la rabia en este modo? O sea, ¿afectará a la velocidad de curación? Vale, ahí está, Pequita. Se está fastidiando bastante. Pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Vale, vamos a ver. Otro maguito por aquí. Venga, la torre cae. Venga, van los delites separados. ¿Separados por qué? Pues para tener fuerza en ambos lados. Venga. Ese barril de duendes no nos importa. Vamos ya con golem de elixir. Vamos ya con dragoncito. Y vamos ya con nuestra furia. Nuestra amiga la furia. Vale, cito porque nuestra torre de la izquierda seguramente caiga. Pero, bueno, no nos preocupa porque su torre ha caído también. Y ojito porque nos dirigimos a su torre del rey. Vale, nada, ya está. Buena partida, amigo Rami. Aquí estamos. Como habéis visto, el mazo es bastante efectivo, es bastante pesado. Y parece que no, pero aunque no estés atacando, si defiendes correctamente, como las tropas se curan constantemente y si hay alguna curandera por ahí perdida, a lo mejor llegas a la torre y ni te has enterado. Así que eso está muy bien. Buena suerte a nuestro amiguito Emperor. Vamos a ver qué nos encontramos. Vale. Unos duendes de puñal. Raro, raro, la verdad bastante raro. Ojito que liqueo. Otra Pequita. Vale. Pues voy a hacer una furia pasivo-agresiva, la verdad. Madre mía, ese mago, cómo se ha encargado, ¿eh? Oye, 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 oye. El del golem de elixir, el tío del golem de los golems de elixir soy yo. Ahí está. Vamos a tirar una furia. Vamos a tirar otro golem de elixir. Y otro espiritillo. Y ojito porque otro dragón eléctrico. Y bárbaros de élite. Y madre mía la que se está liando por ahí. Venga. Y curandera. Venga, y espíritu. Y ese golem de elixir va a morir en 0, madre mía. Más elixir, más elixir. Nos tira otra pequita, esa pequita va a morir en 2,732 segundos. Otra curandera guerrera. Nuestro rival poco más puede hacer. Los duendes de lanza que han, se han desintegrado. El tornadito por si acaso nos pone lo que sea. Es una buena partida para nuestro amigo Emperor. Madre mía, cuatro dragones eléctricos ahí en medio. Victoria número 9 y vamos a ver si nos hacemos con la última. Buena suerte a nuestro amiguito o amiguita Enoet. Empieza con fantasma real. Vamos a tirarle curandera. Ahí su arquero mágico va a sufrir bastante. Y espérate porque creo que puedo... Voy a hacer un ataque express. Ojo, Pequita. Pequita ya, ¿eh? Vale, veneno. Veneno no está nada mal. No está nada mal para este modo, la verdad. Aunque como se curan constantemente las tropas. Bueno, se nota dentro de lo que cabe. Es un poco... El veneno es un poco como... Como que... Tus tropas... Como que se anula el efecto de curación, ¿no? Y las suyas, ¿no? Haría un poco ese efecto en este modo. Vale, vamos a relajarnos un poco con el ataque. Y vamos ya... Vamos a ir un poquito pasivos. Que nos hemos motivado. Nos hemos motivado un poquito. Vale, vale, vale. Ojito. Vale, necesito el tornado. Tornadito. Para que el ariete no llegue. Vale, pensaba que iba a llegar igualmente, pero... Mejor prevenir que curar. Aquí curandera, le damos mucho elixir a nuestro rival, pero nos da igual. Otro golem de elixir, que la curandera aquí se cura, lo cura todo y se cura ella y... Perfecto.
Vale, vamos a tirar un tornadito para que el dragón eléctrico tenga las cosas más fáciles. Y los bárbaros de élite, ¿cómo revientan los bárbaros de élite con la rabia? Esos tres bárbaros de élite que siguen vivos ahí. Y con esto, esto sería buena partida, bien jugado. Y ya estaría. Y con esto y un bizcocho, este ha sido el vídeo. Este ha sido, bueno, las partidas de desafío que he enseñado. Espero que os haya gustado, espero que os haya gustado el mazo, espero que os haya gustado, que os hayan servido las explicaciones, que os haya divertido el vídeo, que al final es lo más importante. No olvidéis darle un buen like y suscribiros, que es totalmente gratis. Y además, si te suscribes y me avisas, iré a darte un beso en la frente. Compartid, dad like, ya lo he dicho, no sé qué más decir. Así que ahora sí que sí. Sé que llego un poco tarde para el desafío, pero es lo que hay. Yo soy Mike y nos vemos en la próxima.